Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un video más de Bitzer. Y hoy les voy a hablar del evento de Halloween de Pokémon GO. Y pues resulta que hace poquito lo anunciaron, de hecho. Vamos a hablar de esto más adelante en alguno de los Pokéblogs. Pero, básicamente lo que sucede es que desde el 26 de octubre, o sea, en un par de días, hasta el 1 de noviembre, esa semana completa, va a ser la semana de Halloween en Pokémon GO. Y esto incluye varias cosas. Primero, todos los confites o caramelos que ustedes puedan conseguir se van a duplicar. Dígase las transferencias de Pokémon, cuando consiguen un Pokémon nuevo y todas las maneras normales de conseguir caramelos se duplican. Excepto las del compañero Pokémon, porque las del compañero Pokémon cada vez que consigan caramelos en lugar de uno van a conseguir 4. Así que se cuadruplica las ganancias de caramelos del compañero Pokémon. Además de algo muy cool que me parece que agregaron, salvo una excepción ahí al final, pero bueno, algo cool que me parece que agregaron es que van a aparecer más Pokémon de los que dan miedo. O sea, Drowsy, Hypno, Ghastly, Hunter, Gengar, prepárense, Zubat y Golbat. ¿Qué quiere decir? Que van a aparecer más de estos. Y hay que decir lo siguiente: Drowsy e Hypno son el Zubat y el Golbat para muchas personas, porque tanto Drowsy como Hypno son muy normales y hay gente que está harta de estar recibiéndolos. Y francamente, pues bueno, pusieron unos normales y los fantasmas, obviamente. Lo que supongo que es que cada quien va a tener un buen chance de conseguir fantasmas esta semana. Y reitero, caramelos para todos. Así que bueno, eso es todo por ahora. Recuerden dar like, comentar, suscribirse y ponerme abajo qué piensan del primer evento de Pokémon GO. No es un evento, pero sí es este típico evento de temporada que se hace en las aplicaciones. Así que me agrada mucho ver eso y también me hace pensar, ¿cómo van a lidiar con Navidad? Ya que Jinx repartía los regalos de Santa Claus. ¿Será que van a aparecer más Jinx y Pokémon de hielo o cosas así? Pónganlo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Muy, pero qué lindo que es. ¡Wow! What? What?